me siento tan triste. Y que solo es culpa si te quiero tanto. Que no sé lo que es. Sé que te pude a no seguir deseando. Pero a ti no se falta. Y su esposa, a cada uno, y, hay, ah, y los mellizos no se quedan tampoco, los mellizos se quedan tampoco.
también, le dije también un hotel 5 estrellas, casi nada, no invirtió nada para que yo viniera para acá, pero para nada. Y entonces, ya tú sabes, alfombra roja y todo. Y yo le dije, Alberto, ¿cómo yo te voy a acordar a ti, mi amor, mi niño, bello, tan lindo? Pero me siento así como tan lejos de todos ustedes. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Cómo está la gente esta noche en esta fiesta de Navidad? Un aplauso para todas las personas que trabajan en el consorcio de banca. La soñadora. De verdad que es un placer para mí. No, el placer es mío, compartir la lima con una rubia tan bella, tan hermosa. Miren esa rima. Me pongo así como que me pongo mal. Y me pongo así como nerviosita. Pero también yo quiero al gerente, Franklin Reyes, darle un aplauso especial. A Franklin, párese Franklin. Claro. Párese Franklin. A Gladys Tejera también, gerente general de Atesta, esta mujer que trabaja, Dios mío, qué escándalo. Esta familia, esto es increíble. Todo tiene madre, esta familia, la gente de Bible, también la gente de Bible, un aplauso. Para Lubricantes Internacionales también, ¿dónde estamos de Lubricantes Internacionales? Dios mío, que están aquí esta noche votando. Yo me siento feliz de verdad cuando hay armonía, cuando se trabaja en equipo, que la gente trabaja. Pero yo quiero darle un saludo a un señor. Quisiera saber. Este es el señor Roberto. Pero bueno, señor, yo tengo que hablar algo muy, muy en serio, muy en serio. La señora, usted tiene que saber que tuvo conversación conmigo. Y ya usted sabe que eso que usted usa, él dice que él es muy potente, digo, muy, muy, un señor muy, ¿verdad? Muy espléndido. Los niños, Javier y Michael, ¿dónde están Javier y Michael? ¿Dónde están los niños? Era mayor de estar, hoy disfrutando, cabello. Y campeones. Campeones son, sí. Yo no me digo que ellos son los de los carritos, ¿verdad que sí? Sí, ellos son los de los carritos. Ellos son los de los carritos. Dejaron los carros estacionados afuera, ¿verdad? Aquí no se entra. ¿Qué? Adiós, mi amor, qué bella, qué escándalo, qué linda está. ¡Qué linda, qué linda! El señor, ¿dónde está el Don? No veo el Don. No veo Luis, el Don. Luis Alberto, Charlie te llama. El llama señor Charlie. Luis Alberto, Dios mío, mira qué lindo. ¿Dónde está el señor Nelson Huevo? ¿Dónde está Nelson Huevo? Nelson, párese por ahí, Nelson. El señor Nelson. ¿Dónde está Nelson? ¿Dónde está Nelson? No me diga que lo del apodo es mentira. No tiene nada. ¿Dónde está Nelson? Ay, qué escándalo. Póngase de pie, Nelson, por favor. Dios mío, Nelson, qué escándalo. Mira, ¿verdad?
del Partido Reformista José Cristiano. Y arriba mencionaste el Partido Reformista abajo. ¿Cuál es el partido que está arriba de ti? No, lo que pasa es lo siguiente. Tú mencionaste que tuviste Jorge Díez. Y yo visto, de Alicia a dos palos, el 15 y el 30. El señor Alfredo Pizarro. Y también viene el Pedro Santiago del Banco Santa Cruz. Póngase de pie, un aplauso a la gente del Banco Santa Cruz también. Un beso, mi corazón. Muchas gracias, profesor. Eres un buen cuento. Es verdad. Vamos, oh, pero por supuesto. Es verdad. Señor Luis Tejeda, para que él dé las palabras oficiales de bienvenida. El señor Luis Tejeda. Esta rubiota le pide que venga, por favor. Si es que tiene, no sé, veo una chica. La señora está ahí. Pero veo un señor. Ahí la señora. Bueno, pues un besote a la señora. Señor, venga, señor. Sí, claro. Si el señor Tejeda me cargó, amigo, de ver a una niña. ¿En serio? Me hacía colita. Sí, las colitas me hacía mi mamá, él me las desbarataba jugando conmigo, porque siempre me cargaba y me dormía. Sí, es cierto. ¿Recuerdas cuando yo era una bebecita? Que tú jugabas conmigo, casi me dejabas caer cuando tú me dormías y si quería dormirme jugando conmigo. Una vez me dejó caer, quiero que sepan. Y mi mamá le decía, pero por Dios, Alberto, no me iba a dejar caer la niña. Alberto. Eso es lo que yo más quiero como amiga, mi vieja Chari. Qué lindo, qué hermoso. Un joven empresario que ayuda siempre a los jóvenes a progresar, porque ayuda mucho en el deporte. Y yo te felicito por eso, mi corazón. Gracias. Así que las palabras del señor Del Don, que no le gusta que le diga, porque es muy joven, pero Del Don, esta noche para todos ustedes. Bueno, buenas noches. Saludo a todos los asociados, empleados del consorcio de bancas La Soñadora y sus empresas afines, a los invitados especiales, a los organizadores de esta fiesta, a la señora Mili, a Floralba Castro y a la licenciada Gladys Tejeda, para quienes pido un fuerte aplauso. Mis padres, don Luis, doña Santa y mis dos preciosuras de hijos que Dios me regaló, que ellos son mi razón de vivir y trabajar incansablemente día tras día, Michael y Javier. En quienes dedico todos mis esfuerzos para que en un mañana sean hombres de bien para servirle a nuestra sociedad. También saludar a mi esposa Noemí Tavares y a mis tres hermanos Richard, Gladys y Nancy. Quiero aprovechar la ocasión para expresarle mis agradecimientos al señor Franklin Reyes Gil por todas sus horas de trabajo que le dedica día a día a nuestro consorcio de bancas. A todo el equipo de trabajo del área administrativa que día tras día agotan una labor ardua de trabajo. Al señor Joel Vizcaíno por su entrega de trabajo en el área de cómputo para que todo funcione bien.
muchachos de Bebible Bar que por razones de compromiso de trabajo llegarán a la fiesta después de las 12 de la noche. También quiero expresarle mi respeto en esta noche a algunas personas que están en esta actividad, que en mi vida han pasado ya de parte de ser mis amigos a ser más que hermanos. Ellos son Ángel Mesa, Juan Núñez, Rigoberto Calcaño, el señor Alexis Paredes de Barahona, un hermano fiel y siempre decidido a las tareas de trabajo que uno le encomienda. Al señor Joan Soto, mi primo y mi hermanito querido. A mi hermano Héctor Silvestre. Al señor José Ramón Suriel. A Huas Calmín, a Julio César Castro y Aldrin Paredes, entre otros más. También quiero saludar a los diferentes medios de comunicación radial, televisivo y periodístico. Al equipo de seguridad que presta servicio en esta noche. También quiero felicitar a todos los que se van a encargar de darnos todas las atenciones y servicio en esta gran fiesta navideña, que son de todos ustedes los empleados que trabajan día a día en nuestras empresas. En fin, a todo el que ha puesto un granito de arena en la organización de este evento. También darle las gracias al gran poder supremo, nuestro Papa Dios, por permitirnos un año más para que esta fiesta sea una realidad, y pedirle que aquí en esta noche reine la paz, la alegría y la felicidad de cada uno que nos acompaña en esta noche. Señoras y señores, hoy quiero hacerle un breve resumen de lo que fue este año 2010. El año que recién finalizara ha sido tal cual lo pronosticamos aquí mismo el año pasado. Un año muy duro en todo el sentido de la palabra. Y decimos esto porque nuestra empresa matriz, Banca La Soñadora, al igual que cientos de colegas a nivel nacional, ha pasado la amarga experiencia de ver bajar sus ventas producto de la gran crisis económica financiera que afecta el mundo y al país. Y como si todo esto fuera poco, también se suma el ingrediente del impasse que aún tenemos con la Dirección General de Impuestos Internos, que nos ha cobrado, como es sabido por todos ustedes que viven día a día dándole seguimiento a la problemática que tenemos hoy en día en nuestro sector, bancas de lotería. Un abusivo cobro de 3,000 pesos por banca mensual, aparte del impuesto único que por ley tributamos a la Lotería Nacional, como lo contempla la ley. También hemos visto aumentar la tarifa eléctrica en más de un 20%, los combustibles, los insumos, como son papel, baterías, printer y material gastable, etcétera. Sin hablar del pago religioso que hacemos de la seguridad social. Ante este panorama, cualquiera se asusta. Los tiempos demandan de una acción urgente, firme y decidida para continuar creciendo como hasta ahora lo hemos hecho,
Para esto contamos con ustedes, que sigan trabajando como hasta ahora lo han hecho sin desmayar para conservar sus puestos de trabajo. Por último, y para terminar, quiero decirles que aprovechen este espacio que nos da el Señor Jesucristo, como lo es la Navidad y el Año Nuevo, y agradecerle por las cosas que nos da, para que reflexionemos en las cosas buenas y malas, pues solo Él sabe sus dones. Que transformemos la energía que el Señor nos da en cosas positivas para todos nosotros. Espero que disfruten esta fiesta, que es de todos nosotros, porque también me incluyo, porque sé que soy también un trabajador incansable día a día para que esto siga hacia adelante y ustedes puedan seguir viviendo de su trabajo honradamente. En este nuevo año quiero desearles a todos muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sus seres queridos, donde predomine la salud, la paz y el amor. Muchas gracias. Bellas palabras, Dios mío. Así mismo se hace, porque así como uno puede reconocer la capacidad de los demás, tiene que reconocer la propia, ¿verdad que sí? La suya propia. Así que yo te felicito, mi corazón, y que Dios te bendiga. Un aplauso fuerte. Yo quisiera que también demos el aplauso fuerte a esta gran estrella directamente de Univisión, que va a acompañar hasta el camerino. Acompáñenme a esa estrella. A nuestra amiga Charitín Goico, con un aplauso a ustedes.
te quiero olvidar. Eso. Yo te quiero olvidar. Ah, no, 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 no. Yeah.
Yo en verdad no tengo palabras para agradecer esto.
De verdad que no. Tengo como alrededor de 20 años trabajando con mi hermano, con mi padre, Luis Alfredo Tejera Pimentel. No hay palabra que decir. De verdad que no. Por ahí está Robert Pérez, 20 años trabajando con él. 20 años. O sea, que esto no es de ahora. Esto se construye de la noche a la mañana, ¿verdad que no, Luis Alberto? Muchas noches de trasnoche, muchos problemas al principio, mucha preventiva, ¿por qué no decir? ¿Eh? Así mismo, es mejor no tocar ese tema, señores. Porque este joven que está aquí, que le habla a ustedes, cuando este negocio se manejaba en la ilegalidad, cuando tenía 13 años, duré 20 días preso en la preventiva, cuando estaba ahí en el ensanche de la fe, teniendo apenas solo 13 años. Ya lo saben, cuando la cárcel era fuerte, había un probó. Bueno, ese cuento lo dejo para después. El cuento del probó. Le dijo Luis Alberto, aquello o la vida. Y está vivo. Bueno, seguimos, señores, reconocimiento para el señor Marino Ramírez Pérez. Marino Ramírez Pérez, mejor conocido como Albertico. Albertico, ya para acá, ven, un aplauso para Albertico. El último premio es al que adivine cuánto año cumple Nelson. Déjenme eso así. Bueno, ahora vamos a pasar a otro segmento, pero yo quisiera...